Desde los inicios del régimen militar, el hambre y la desnutrición han causado estragos entre los hombres, mujeres y niños de los sectores populares. Sin embargo, desde estos mismos sectores han surgido valiosos intentos para enfrentar el problema del hambre. Actualmente existen en Santiago 144 ollas comunes que alimentan diariamente a 14.000 personas. Sin embargo, estas ollas no constituyen una solución en la medida en que las raciones alimenticias cubren apenas el 7% de las proteínas y calorías necesarias. Sin embargo, surgen como un importante paliativo.